con un fuerte choque entre un vehículo y una motocicleta, que dejó como resultado una persona muerta y otra herida, la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja realiza simulacros de accidentes en puntos estratégicos de la ciudad donde con frecuencia ocurren accidentes. Uno de ellos en la avenida 52. Lo que queremos hacer es un impacto en la sociedad, en la comunidad, referente a las situaciones que se nos vienen presentando todos los días con los accidentes. Importantísimo que en esta temporada manejemos la tolerancia en la vía, que por favor esa violencia vial que se está manejando en estos momentos la sepamos manejar con ese autocontrol. Además de las capacitaciones sobre la importancia de respetar las señales de tránsito, con estas acciones la ITTB sensibiliza a los conductores y a la comunidad en general sobre el buen uso de las vías. Parece que es buena idea que pase esto en la ciudad para que la gente tenga en cuenta lo que está sucediendo, lo que pueda suceder en estos tiempos navidades, ¿sí? Entonces, porque por favor, más prudencia en su manejo de motos o carros para que puedan vivir una vida más agradable. Parece bien para que la gente ande con Bermeja, ocupa el espacio y no a la carrera, que muchas veces está el semáforo de los cones. La campaña numeral Mi Vida a Bordo continuará realizando actividades para generar cultura de la movilidad.